Hoy queremos invitarlos a que nos acompañe en un recorrido aéreo y terrestre de lugares donde no es fácil acceder, donde por lo general no hay caminos y si los hay, son sendas complejas donde no siempre se puede llegar. De allí que la visión del cóndor desde el aire será la que primará en este viaje que los invitamos a abordar en el asiento del copiloto para recorrer algunos de los rincones más sorprendentes de la cordillera de los Andes entre Santiago y Curicó, entre el Cajón del Maipo y el río Lontué, donde serán protagonistas imponentes montañas, glaciares y volcanes nunca antes filmados. Iniciamos este viaje remontando muy temprano el cajón del río Maipo, situado inmediatamente al sur de Santiago. Un valle que se interna más de 70 kilómetros hacia donde sale el sol cada mañana y que asumimos es uno de los más conocidos de Chile por su cercanía con la capital. De allí que queramos sorprenderlos mostrándoles escenarios nunca antes filmados, por lo cual nuestro primer desvío se produce a solo 15 kilómetros de las Vizcachas, al internarnos por el primer afluente del Maipo que encontramos en la ruta, el río Colorado. Siguiendo su angosto y profundo cajón, nos dirigimos hacia el corazón de la cordillera de los Andes, donde vamos en busca de la montaña más alta del macizo andino al sur de la Aconcagua, el gran volcán Tupungato. Elevada la cordillera de los Andes, producto de la compresión que sufre la corteza terrestre por el choque entre la placa sobre la cual se ubica Sudamérica y la placa que avanza bajo el Océano Pacífico, lo que hoy vemos como montañas correspondían a un territorio que hace poco más de un centenar de millones de años era fondo marino, donde vivía una riquísima fauna oceánica, donde habían playas de suaves arenas y orillas continentales en las que deambulaban dinosaurios. Comprimidos, empujados y levantados, los suelos de esta región del mundo se fueron quebrando como si se tratara de una gigantesca torta de mil hojas. Todo esto durante millones de años, a lo largo de los cuales hubo infinitos terremotos, incontables volcanes, así como glaciares que cubrieron y desgastaron los estratos expuestos una y otra vez, en un proceso que no se ha detenido. Un largo y profundo valle que corre de norte a sur entre una corrida de montañas más al este de Farellones es el cajón del río Olivares, que nace del campo de glaciares situado al este del Cerro El Plomo, aportando sus aguas puras al río Colorado como su último afluente antes de llegar al Maipo. Pasado el río Olivares, seguimos subiendo por el cada vez más estrecho cajón del río Colorado, el que encontramos profundamente intervenido con caminos y movimientos de tierra. Este fue el escenario del más grande y trágico aluvión que se recuerde en la zona central, siendo responsable de la muerte de 37 personas en noviembre de 1987. Entonces, el derrumbe de una ladera del cajón del estero Parraguirre, inmediatamente al este del Olivares, causó que se formara una gigantesca ola de barro y roca que descendió decenas de kilómetros valle abajo. Casi 30 años de lluvias y nevazones han borrado las huellas de aquel aluvión, tal como las pudimos filmar a los pocos meses de ocurrido, con las marcas dejadas por el paso de las sucesivas olas que llegaban a los 30 metros de altura, estampadas en las laderas del cajón. Una roca con un peso equivalente a unos 27.000 automóviles fue transportada más de 11 kilómetros por la avalancha,
lo que da cuenta de la magnitud de un evento que podría volver a suceder en cualquier momento en el mismo cajón del Parraguirre que ahora vemos apaciblemente bello entregar sus aguas al río Colorado que desciende desde el este. Superando ya los 2.500 metros de altura, continuamos remontando el río mientras el valle se vuelve cada vez más estrecho y desaparece toda huella humana. Así llegamos al encuentro de los dos ríos que dan origen al Colorado. Separados por un aguzado morro conocido como Pan de Azúcar, a la izquierda vemos el río Azufre y a la derecha el río Museo, descendiendo por ambos un antiguo flujo volcánico que bajó desde el volcán Tupungato. Cada vez más verticales, los estratos de los antiguos suelos y fondos marinos quedan expuestos en las laderas que forman el gran anfiteatro que rodea por el sur el macizo del Tupungato. Con alturas que bordean los 6.000 metros sobre el nivel del mar, la cadena de montañas que corona la vista hacia el oriente marca la frontera entre Chile y Argentina, sin duda la más formidable barrera natural que separa dos naciones. Regresamos por el mismo cajón del río Museo con la intención de remontar el otro río que vimos antes de iniciar el ascenso, el Azufre, por el que pretendemos acercarnos hasta donde sea posible al volcán Tupungato. Con su cumbre a 6.570 metros sobre el nivel del mar, este enorme volcán se considera inactivo, aunque no así su vecino más pequeño, el Tupungatito, que registra 18 erupciones en los últimos 180 años. Expuestos a fuertes vientos y turbulencias que podrían producirse en cualquier momento, como suele ocurrir en la cordillera a medida que se calienta el aire, iniciamos el regreso por el río Tupungato para dirigirnos hacia el oeste en busca de la principal fuente de agua de Santiago, de la que bebemos más de 7 millones de personas cada día. Sin descender de la altura máxima posible, cruzamos una tras otra las cadenas de montañas a lo largo de los 40 kilómetros que debemos volar hacia el suroeste hasta ver aparecer la Laguna Negra. Bordeando los 4.000 metros sobre el nivel del mar, el aire no solo es mucho menos denso, con casi la mitad del oxígeno que se respira en la costa, sino también el viento es inestable y variable, produciéndose turbulencias que mueven bruscamente el helicóptero, aunque no lo suficientemente fuerte como para abortar la misión de sobrevolar el glaciar Echaurren, donde se origina parte del agua potable de Santiago. Cubierto por la nieve, no logramos distinguir la masa de hielo con suficiente claridad como para delinear el glaciar, más aún cuando su superficie se ha reducido en los últimos 50 años a menos de un tercio de kilómetro cuadrado, por lo que, de no cambiar las condiciones climáticas, podríamos verlo desaparecer por completo en unas pocas décadas. Es el derretimiento de los hielos acumulados en el cada vez más pequeño glaciar Echaurren la principal fuente de alimentación de agua de la Laguna Negra en los meses de verano, cuando las nieves han desaparecido y las lluvias se ausentan hasta el otoño. Con 5 kilómetros de largo por 1,5 de ancho,
su capacidad de almacenamiento de agua es de unos 88 millones de metros cúbicos, lo que era más que suficiente para satisfacer las necesidades de agua potable del Santiago de comienzos del siglo XX, cuando se terminó de instalar una tubería hasta la sedienta capital. Pero el crecimiento explosivo de la ciudad, que en apenas medio siglo multiplicó su población en más de 4 veces, hizo que la demanda de agua potable también aumentara exponencialmente, volviéndose necesario buscar otra fuente donde obtenerla. Es entonces cuando se comienza la construcción de un muro para cerrar el profundo valle del río Yeso, ubicado a los pies de la Laguna Negra, a 2.500 metros de altura. Acumulando las aguas del río Yeso, que drena una amplia hoya intraandina, el embalse, puesto en servicio en 1964, tiene una capacidad máxima de almacenamiento 4 veces superior a la de la Laguna Negra, con lo que, una vez más, se aseguraba el suministro a la gran capital. Sin embargo, todos los cálculos se hicieron asumiendo que el clima no experimentaría los profundos cambios ocurridos desde los inicios de los 60, encontrando el embalse con casi un tercio de su capacidad durante el verano del año 2014. Vertiendo las aguas represadas directamente al lecho original del río Yeso, tan pronto salen de los pies del muro, estas van al encuentro del río Maipo, incrementando su caudal que al llegar a la salida del cajón alimentan la captación de los estanques situados en las Vizcachas. ...20 kilómetros separan el embalse El Yeso del río Maipo, en cuya junta encontramos otro de los escenarios con que queremos sorprenderlos en este viaje. Así ocurre con las arenas volcánicas arrojadas por el antiguo volcán Maipo, antecesor del actual, protagonista de una de las mayores y más violentas erupciones que se tenga conocimiento. Ocurrida hace más de 300.000 años, mucho antes que llegara el hombre a poblar este continente, un volcán de gigantescas proporciones situado en el límite entre Chile y Argentina, en las nacientes del río Maipo, literalmente se reventó expulsando una montaña de material compuesto de fina ceniza volcánica, arenillas incandescentes que cubrieron el valle central desde el río Cachapoal hasta más al norte de Colina. Y es aquí, en la confluencia de los ríos Yeso y Maipo, donde podemos ver una de las más impresionantes evidencias de aquella erupción, al aparecer en la ladera de los cerros las cenizas volcánicas formando espectaculares estructuras labradas por la erosión. Estas mismas arenillas las encontramos al excavar en cualquier parte de Santiago, desde el aeropuerto de Pudahuel hasta La Reina. Del Cerro de las Cenizas continuamos hacia el interior del Cajón del Maipo, internándonos por uno de sus afluentes, el río Volcán, hasta llegar frente a la localidad de Baños Morales, donde podemos ver una enorme mancha amarilla sobre la ladera sur del valle. Se trata de un terreno propenso a las grandes avalanchas, por la calidad y composición de los suelos más blandos y altamente permeables, lo que hace que cuando caen fuertes lluvias se vuelvan a producir escurrimientos hacia el centro del valle, cortando el camino y en ocasiones causando la muerte a personas que son sorprendidas por la masa de tierra, roca y agua. A solo un par de kilómetros más al interior, tan pronto se pasa la localidad de Lo Valdés, nos aguarda la más impresionante muestra de suelos de cientos de millones de años que han quedado completamente verticales
producto del plegamiento y quiebre de la capa superior de la corteza terrestre. Aquí podemos ver fondos marinos sobre los que nadaban enormes amonites, o suelos de antes que se levantara esta cordillera, donde pastaban grandes dinosaurios, animales que se cuentan entre la infinidad de especies extintas luego del gran colapso planetario de hace 65 millones de años. De Lo Valdés cruzamos ahora hacia el norte sobre las termas de Baños Morales para internarnos por un profundo valle por el que descendió un enorme glaciar durante el último período glacial que afectó al planeta, que culminó hace unos 13.000 años. Protegido por CONAF, este es el monumento natural El Morado, uno de los más bellos destinos turísticos de la zona central. Cubierto de nieve durante el invierno, es a mediados de la primavera cuando por lo general el valle vuelve a pintarse de verde, manteniendo el blanco telón de fondo que ofrece el hermoso glaciar de San Francisco, que encontramos retraído a su mínima expresión en los faldeos más altos del imponente Cerro El Morado, que alcanza los 4.670 metros de altura. No es fácil distinguir entre la nieve la real extensión y volumen de la masa de hielos eternos, único vestigio del enorme glaciar que labró las paredes del valle hasta llegar al río Volcán. Pero aún nos falta ver el último gran escenario de este recorrido por el Cajón del Maipo. Se trata de un glaciar que se descuelga del mismo cerro que ahora sobrevolamos, solo que por la pared oriental, es decir, al otro lado de estas montañas de más de 4.500 metros de altura, lo que nos obliga a volver a la zona de Lo Valdés para dar un largo rodeo. Tan pronto regresamos al río Volcán, tomamos rumbo norte siguiendo el Valle de las Arenas, por el que debemos internarnos poco más de 11 kilómetros hacia el gran anfiteatro glacial que se forma en su origen. Sin un camino terrestre, solo una senda para caminantes permite acceder hacia el fondo del valle, donde el glaciar El Morado de pronto aparece con una laguna en su frente, conformando una de las máximas atracciones del monumento natural El Morado. Algunas horas de marcha o cabalgata permiten acceder sin mayor sacrificio a tan hermoso lugar que cada día recibe más visitantes, aunque también es posible ser los únicos seres humanos en tan magnífico escenario situado a solo unas horas de Santiago. Luego de haber descubierto algunos de los lugares más espectaculares del Cajón del Maipo, tomamos rumbo a nuestro próximo destino, situado en la siguiente cuenca hidrográfica hacia el sur, la del río Cachapoal, hacia donde volamos ahora, cruzando por entre los cerros de la cordillera que rara vez vemos desde la carretera entre Santiago y Rancagua. No obstante ser El Teniente una de las minas más grandes del país,
con enormes instalaciones para procesar y refinar el cobre, por estar al interior de la cordillera, su verdadera dimensión solo es apreciable desde el aire. Enormes tranques de relaves cubren cuanto espacio sea susceptible de convertirse en depósito de estériles, tierra y roca finamente molida, desechada en la obtención del cobre. Dado que el Teniente es una mina subterránea, no vemos rajos abiertos, destacando la refinería y planta de caletones, cuyos humos altamente tóxicos los vemos internarse por la cordillera durante las primeras horas de la mañana, para luego desplazarse generalmente hacia el Valle Central y el Norte, llegando a Santiago, donde se suman a la contaminación del aire de la capital. Tan pronto dejamos atrás el Teniente y caletones, una vez más nos encontramos con cenizas volcánicas que nos recuerdan la gran erupción del viejo volcán Maipo, mostrándonos fantásticas esculturas labradas por la lluvia y el viento. Ha sido el paso de más de 300.000 años lo que ha permitido que la capa de ceniza incandescente que cayó sobre estos cerros terminara convertida en un verdadero muro que algún día la erosión hará desaparecer de este escenario. Inmediatamente al sur de tan sorprendente formación geológica se abre el Valle del Cachapoal, conocido por ser el río que pasa junto a la ciudad de Rancagua, terminando sus aguas acumuladas en el embalse Rapel. Hemos volado directamente al encuentro del gran valle que se abre hacia el sur, por el que corre el río Cipreses, uno de los afluentes más importantes del río Cachapoal. Con 25 kilómetros de largo, nos dirigimos hacia su nacimiento por ser este lugar uno de los más antiguos en ser descritos por los científicos extranjeros y chilenos que han estudiado el enorme glaciar del que nacen las aguas del río Cipreses, hoy reducido a su mínima expresión. Con escasa vegetación, el valle, hoy protegido como Reserva Nacional Río Los Cipreses, a cargo de CONAF, debe su nombre a los hermosos árboles que crecen en sus laderas, coníferas características de los Andes centrales, cuya excelente madera le valió ser arrasado hasta casi hacerlos desaparecer. Sin un camino que se interne más allá de la entrada del valle, para llegar al fondo se debe caminar o cabalgar por un día entero, siendo común encontrar grupos de guanacos a lo largo del viaje. Fue en 1991 cuando filmamos por primera vez el fondo del Valle del Cipreses, donde encontramos los últimos vestigios del enorme glaciar descrito por los exploradores de hace 150 años. Colgando entre la angosta garganta rocosa que cae desde la cumbre de una gran meseta andina, los hielos que filmamos en 1991 nunca más los volveríamos a ver. Hoy, 24 años más tarde, nos impacta el escenario que nos recibe. Jamás imaginamos que el retroceso del otrora famoso glaciar Cipreses sería tan grande como para desaparecer por completo de la vista si se le observa desde el valle. En el aire, comprobamos que la lengua de hielo del glaciar Cotón, que cae desde el norte, cerca de la garganta de roca,
ha retrocedido más de 600 metros desde donde la vimos hace dos décadas, llegando hoy apenas al antiguo lecho que dejó el glaciar Cipreses que descendía desde el sur. Muy preocupante nos parece la desaparición de este enorme glaciar. Comparando las imágenes de 1991 y lo que encontramos el 2015, nos atrevemos a asegurar que el frente del glaciar Cipreses ha retrocedido por lo menos 2 kilómetros en apenas dos décadas, siendo tal vez la masa de hielos que más se ha replegado en tiempos históricos al norte de Puerto Montt. Volamos sobre una meseta andina situada sobre los 3.700 metros de altura. Con una extensión longitudinal de 25 kilómetros y un ancho promedio de este a oeste de unos 8 kilómetros, este es el tercer campo de hielo más grande de Chile y ciertamente el más extenso e importante del centro del país. Impresionantes montañas y formaciones rocosas coronan este escenario. Destaca, justo al centro de la meseta de hielo, el enorme volcán Palomo, de 4.860 metros de altura. Solo como comparación, su cumbre se eleva 2.000 metros por sobre la altura del conocido volcán Villarrica, aunque es difícil apreciar aquí su completa magnitud por el hecho que sobresale solo 1.000 metros del campo de hielo que lo rodea. Sin erupciones conocidas o registradas en tiempos históricos, el hielo probablemente cubre cualquier vestigio de pasada actividad. Cual gigantesco vestido de novia, del volcán Palomo se descuelgan todos los glaciares que descienden en los cuatro puntos cardinales, desde el Cipreses, el Cotón y el Palomo por el norte, los Heleros al oeste, el Cortaderal hacia el este y el más grande que corre hacia el sur, el Universitario. Con casi 10 kilómetros de largo, este glaciar es el más grande al norte de Aysén. Sus hielos que se generan en los faldeos del Palomo descienden entre dos cadenas de montañas hasta las nacientes del río Azufre, un importante afluente del Tingiririca. Considerado este glaciar la mayor reserva de agua dulce congelada desde Llanquihue hacia el norte, sus hielos contribuyen a mantener el caudal del río Tingiririca durante los secos veranos de la zona central. De allí que preocupa el gran retroceso registrado durante los últimos 20 años, lo que ciertamente podemos comprobar al comparar nuestras antiguas imágenes con lo que encontramos el 2015. En estas filmaciones de 1996, nótese la proporción de quienes caminamos frente a la pared de hielo. Veamos ahora lo que encontramos en el 2015. Esto nos permite comprobar la impresionante reducción en el espesor de la capa de hielo, quizá a menos de un tercio de lo que vimos hace dos décadas. De igual forma, midiendo la posición de los hielos entre aquel entonces y el presente, podemos afirmar que el frente del glaciar Universitario ha retrocedido casi medio kilómetro, habiéndose acelerado notablemente su repliegue en los últimos 7 años a más de 20 metros anuales. Nadie duda ya del calentamiento global y de la responsabilidad que le cabe al hombre en el fenómeno. Sin embargo, a nivel local, nuestra intuición de simples observadores nos hace preguntarnos cuál será el impacto del humo que producimos, el que, a juzgar por la visión que tenemos al volar, con gran parte del Valle Central siempre cubierto de una nube gris, debe jugar un importante rol en elevar la temperatura atmosférica en esta zona, como si se tratase
de un gigantesco invernadero. Con una clara sensación de angustia y preocupación por el futuro que nos aguarda, dejamos el glaciar universitario y el campo de hielo del Palomo para continuar volando hacia nuestro siguiente destino, el espectacular volcán Pteroa, al este de Curicó. Visible desde más de un centenar de kilómetros, el complejo volcánico formado por los volcanes Planchón, Pteroa y Azufre forman un solo gran edificio de montañas que bordea los 4.000 metros sobre el nivel del mar. A medida que nos acercamos al imponente volcán Planchón, el más al norte de los tres que forman el complejo volcánico, vemos aparecer dos hermosas lagunas interconectadas por un angosto canal. Se trata de las lagunas de Teno, llamadas así por originarse aquí las aguas de uno de los ríos más importantes de la zona central, el que al unirse con el río Lontué da origen al Mataquito que las conduce hasta el mar. Accesible por tierra a través del Paso Internacional Vergara o del Planchón, esta es la ruta más corta entre Chile y Argentina en esta región, ya que basta recorrer solo 88 kilómetros desde la carretera Panamericana, por Ruta 5, para llegar al límite internacional, situado a 2.500 metros de altura. Llegamos hasta el límite entre Chile y Argentina en el Paso Vergara para acercarnos al punto donde mejor se puede apreciar la magnitud del volcán Planchón de casi 4.000 metros de altura. Aquí el cráter nos muestra su lado oriental. Hacia el otro lado, es decir, hacia Chile, el cráter se reventó en la gran erupción de hace 7 milenios, cuando cayó una gran masa de ceniza volcánica produciendo un lajar que descendió por el río Teno hasta el Valle Central. Para acceder a las lagunas que vimos desde el aire, se debe seguir un precario camino de montaña solo accesible por vehículos 4x4 que se toma cerca de las instalaciones del control fronterizo, remontando por entre escarpadas laderas hacia el corazón de los Andes. Lenta y cuidadosamente subimos por un camino en el que cabe un solo vehículo. Con abundante vegetación durante primavera y verano, algunos ganaderos traen sus vacunos entre octubre y marzo de cada año para pastar libremente en la zona que ellos llaman veranada. De allí que los encontremos preparándose para recogerlos a fin de temporada y llevarlos a tierras más bajas durante el invierno. ...12 kilómetros de un difícil camino finalmente nos lleva hasta la entrada a las lagunas de Teno, situadas a una altura de 2.570 metros sobre el nivel del mar. Conocida también la laguna como Embalse Planchón, en su desembocadura se construyó un muro para elevar hasta en 15 metros su nivel natural y aprovechar así las aguas que regulan el caudal del río Teno, pudiendo incrementarlo en hasta 2/3 durante el verano. Un refugio especialmente construido para la montaña, junto a la desembocadura, albergó a los trabajadores que levantaron el muro que cierra el embalse, el que fue puesto en servicio en 1952. Volvemos una vez más al helicóptero para continuar el ascenso desde las lagunas de Teno hacia la cumbre de los volcanes Planchón y Pteroa, al interior de Curicó, elevándonos hasta los 4.000 metros de altura. Fue hace 7 milenios cuando el enorme cráter del volcán Planchón se reventó en una gigantesca erupción que generó una avalancha de dimensiones inimaginables que arrastró el material volcánico hasta 90 kilómetros hacia el oeste, llegando al Valle Central entre los ríos Teno y Lontué, donde quedaron depositadas las rocas volcánicas que hasta el día de hoy son removidas de los suelos agrícolas.
Con un historial de actividad como pocos otros volcanes de Chile, el conjunto Planchón, Peteroa y Azufre registran más de 20 erupciones periódicas desde 1660, habiendo sido la última en el año 2010, cuando se elevó una columna eruptiva de 1800 metros sobre el cráter, luego de lo cual bajó notablemente su intensidad sin causar efectos nocivos. Cuatro cráteres en la cumbre del Peteroa dan cuenta que el volcán no está dormido, al emanar de ellos fumarolas y gases sulfurados. Dejamos al potencialmente peligroso Peteroa para continuar nuestro vuelo en busca de un pequeño volcán que se supone se habría formado en 1762 durante una de las tantas erupciones del conjunto Planchón-Peteroa. Situado 30 kilómetros al sur de estos volcanes, en las nacientes del río Lontué, en medio de la cordillera, sin camino de acceso y sin que se le vea desde el Valle Central, el pequeño volcán Mondaca ha dejado la más impresionante huella de su pasada actividad. Fue en 1985 cuando volamos por primera vez sobre las nacientes del río Lontué, descubriendo lo que primero pensamos a la distancia era una gigantesca lengua glacial que escurría hacia el oeste. Sin embargo, al acercarnos, pudimos comprobar que se trataba de una corrida de lava que nos pareció sumamente reciente, ya que no tenía vegetación que la cubriese. Entonces, pensamos que no tendría más que uno o dos siglos de antigüedad. Lamentablemente no logramos encontrar estudios publicados que entreguen más información sobre el misterioso volcán Mondaca, excepto un informe geológico que plantea un eventual origen coincidente con una erupción del Planchón ocurrida hace 2 siglos y medio. De su cráter, que alcanza los 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar, descienden dos grandes corridas de lava. Una que avanzó hacia el norte, cortando a través del valle del naciente río Lontué hasta alcanzar la pared opuesta, formando allí un embalse natural que creó no solo una, sino que dos hermosas lagunas que reciben el mismo nombre del volcán. La segunda corrida de lava, conocida como lengua de Vulcano, tiene casi 8 kilómetros de largo y rellenó el valle de lado a lado, dejando el curso del río Lontué apretado contra la enorme pared de lavas de erupciones de hace cientos de miles de años que ocurrieron al interior de la cordillera en el volcán Los Calabozos. Más de 100 metros de profundidad tiene el estrecho cañón por el que descendemos con el espacio exacto para maniobrar con el helicóptero, en un vuelo que imita al cóndor que nos inspira. Fue precisamente en este lugar donde nació la idea de llamar a este proyecto por los ojos del cóndor, ya que en una de las laderas perfectamente verticales del valle, en una pared de 600 metros de altura, encontramos una pequeña cascada que forma la ducha natural más espectacular que hemos visto. Y es allí donde encontramos una gran cantidad de cóndores cada vez que la sobrevolamos. Aterrizamos sobre la meseta, cerca de la cascada, para filmar nuestras aves inspiradoras en toda su majestuosidad.
Pero conocer la lengua de Vulcano solo desde el aire no es suficiente para nuestro propósito de explorar tan magnífico lugar. Sin poder aterrizar frente al término de la corrida de lava, por la gran cantidad de rocas que allí existen, decidimos regresar por tierra, internándonos por el valle del río Lontué, al sur de Curicó. Ubicada la lengua de Vulcano en un terreno privado, sus propietarios no les gusta aceptar visitantes sin su consentimiento. Conseguida la autorización, nos acompaña el administrador del predio, quien será también nuestro guía. Un puente colgante sobre el naciente río Lontué sirve de puerta de acceso. Sin la llave del férreo portón, nadie traspasa la barrera natural que protege el lugar. Y es aquí donde comienza la verdadera aventura, al enfrentar una corrida de lava que descendió por el estrecho valle del Lontué hace cientos de miles de años. De allí que esté cubierta por el más tupido bosque. Prismas columnares cual paquete de tallarines dan forma a un escenario impresionante, más aún cuando sabemos que la huella se las arregla para subir hasta la parte más alta. Desde el aire habíamos filmado previamente tan espectacular filo de lava rodeado por el río Lontué por el sur y su afluente el Colorado por el norte. Una montaña vertical de 100 a 150 metros de altura, pero con un ancho que en algunos sectores se reduce a solo unos metros entre cada lado de la cornisa. Hacer un camino sobre este filo de cuchillo parece una locura, pero es la única alternativa para llegar al interior del valle. Construido por no más de tres hombres con pala, picota y tiros de dinamita, hay un lugar donde la lava se corta, lo que obligó a levantar un muro de solo 2 metros de ancho para cruzar el precipicio. Este es el punto más angosto del camino. Sí, este es el punto más angosto que hay, donde está un río a cada lado. Un error del chofer o un resbalón del vehículo y hasta aquí llega la expedición. Y nosotros también. Poco más de una hora se tarda en recorrer los 7 kilómetros de extensión de la corrida de lava por un áspero y polvoroso camino que cruza una densa selva donde predominan los robles. Luego de separarse los ríos Colorado y Lontué, se abre una vasta planicie, también de origen volcánico, que nos conduce hasta los pies de la montaña, donde se encuentra la casa de nuestro guía. Allí pernoctamos para salir muy temprano al día siguiente en una expedición a caballo para recorrer los últimos 10 kilómetros hasta llegar al frente de la corrida de lava. ¿Qué tal? ¿Cómo me voy a acomodar? ¿Cuán diferente es la mirada del viajero cuando se avanza por tierra? Robles, quillayes, radales, huinganes nos acompañan en este viaje maravilloso. Thank you.
aquí enfrentamos otra impresionante corrida de lava, tal vez de millones de años, por la gran altura que alcanza. Cuando la recorrimos desde el aire, la vimos cual afilado cuchillo labrado por la erosión de los dos ríos que la flanquean, el río de los Patos por el norte y el naciente Lontué por el sur. Desde un caballo es mucho más fácil entender la geología. Uno va despacio, un excelente punto de observación y tiene el tiempo para poder comprender lo que está viendo. Acá, por ejemplo, en este sector podemos ver cómo esta lengua de lava fue cortada por la erosión probablemente de los hielos de una de las glaciaciones, la última o una anterior quizá. Una hermosa laguna en la meseta detiene momentáneamente nuestra marcha para admirar su belleza y algunos tomar un refrescante baño. Este es uno de los lugares más calurosos que hemos estado. Estimo que la temperatura en este momento debe ser superior a unos 34 grados, estando sobre las arenas volcánicas y casi sin viento. Tan pronto bajamos de la meseta, llegamos al río Lontué. Con poca corriente es relativamente fácil cruzarlo. Solo es necesario hacerle saber al caballo que el que manda es el jinete. De lo contrario, no se lanza a cruzar sin una buena y decidida instrucción. Finalmente, tras varias horas de dura y acalorada cabalgata, llegamos a nuestro destino. La pared de lava que ahora vemos desde la base nos parece mucho más impresionante que desde el aire. Finalmente llegamos al frente de la columna de lava que desciende desde el volcán Mundaka. Es conocida como la lengua de Vulcano. Un viaje de más de 3 horas a caballo nos trajo hasta acá para comprobar que su frente tiene casi 200 metros de altura. Con tan imponente escenario, despedimos esta expedición que iniciamos en el Cajón del Maipo, con el propósito de mostrarles lo más bello y espectacular de nuestra cordillera central. ¿Te imaginaste que era tan bonito? No, se veía espectacular del aire, pero no me imaginé que estar aquí en el mismo lugar iba a ser tan maravilloso. Y con los cóndores allá arriba, volando. Muy bonito. Thank you.